Os presento a Wendy, ella es la yegua que acompaña a Lorenzo en este concurso nacional de hípica. Tiene 12 años y es una silla francesa angloárabe. Lleva desde los 4 años con Lorenzo y miren lo bien que se entiende. Hablar de hípica en Ciudad Real es hablar de este hombre del que me acompaña, Lorenzo Gómez, que bueno, siguen por alguna manera, Lorenzo, un linaje de familia dedicada al mundo del caballo en general. Tu padre es muy conocido, Luciano Gómez, tu hermana también ha cosechado triunfos y ahora mismo eres tú el que estás en activo y el que estás compitiendo. Sí, la verdad es que sí. Ahora mismo soy un poco el que lleva el tema de la competición y demás, porque bueno, pues mi padre por temas ya de trabajo y demás lo dejó, mi hermana también hizo su vida y tal, y sigue, aunque sigue montando, pero no a nivel de competición, y ya está, y bueno, pues ahora seguimos, así es que... Es un mundo, como decíamos, hemos visto a Wendy, ya la conocemos, ahora te conocemos a ti, un mundo sacrificado. ¿Desde qué edad se empieza a montar para ser un profesional? Bueno, a ver, es como todos los deportes, ¿vale? Aquí vienen chavales a montar desde los 4 o 5 años, ¿vale? Y a partir de ahí, pues todo el contacto que te das con el caballo viene bien. Hombre, evidentemente hasta que no tienes 10, 11 años, pues no empiezas lo que es un poco más en plan de competición. Todo lo demás es formación y demás, ¿sabes? Pero empiezan con una edad muy temprana, cada vez antes, la verdad. Hemos visto aquí, bueno, nos encontramos en el Club Hípico Mabelca, que es donde trabajas a tus caballos, está Wendy, pero tienes más. Sí, sí, tengo más. Tengo, bueno, los que voy a llevar al concurso, tengo otros tres más. Son Ural, Vikingo y Bossanova. Y luego tengo otra más también, se llama Firenze, que no sé si lo llevaré, el lugar de Ural, están ahí los dos, y bueno, pues con eso de momento me entretengo. Cada caballo está especializado, Lorenzo, en una longitud de salto, ¿no? Ella trabaja en el grupo 3, que sí, es 1,30. Sí, en una altura, ahí está. ¿Y se entrenan de forma diferente? Bueno, la base es la misma, ¿vale? Evidentemente los caballos que corren más alto pues tienen que tener más fuerza y más preparación, porque las pruebas son más técnicas y más difíciles, pero lo que es la base en sí de trabajo es lo mismo, porque el entrenamiento se realiza sobre más o menos la misma altura. ¿Cuántas? Porque el concurso es ahora, pero supongo que esto requiere un esfuerzo... Sí, diario, de diario, año, ¿no? Sí, 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 ¿Te preparas de alguna forma especial para esta semana? Hombre, evidentemente cuanto se acerca a un concurso se intensifica un poco el trabajo, ¿vale? Un poco a lo que acorde a lo que va a hacer cada caballo, pero vamos, tampoco excesivamente, porque están trabajando durante todo el año, salvo la época de invierno, que a lo mejor es un poco más... donde están más parados, pero vamos, que ya te digo que se intensifica pues como cualquier otro deportista que va a correr o a celebrar alguna competición, pues intensificas un poco más el entrenamiento, pero es más o menos el mismo. Estamos acostumbrados a ver tantas ediciones del concurso nacional de hípica, pero siempre vemos desde el punto de vista del espectador. Desde dentro, ¿cómo se vive? ¿Desde qué hora tenéis que estar ahí? ¿Cómo se preparan? ¿Los caballos se ponen nerviosos? ¿No? ¿El jinete? Bueno, hombre, los nervios siempre existen, eso está claro, y una vez que, vamos, el día que deje... yo pienso de ponerme nervioso es porque ya no vivo esto, o sea que eso es así, y hombre, pues la verdad es que se vive bastante más intenso que como el espectador. Nosotros estamos ahí más o menos a las 5 de la tarde para reconocer un poco, bueno, evidentemente por las mañanas hay que ir a echarles de comer, a sacarlos un poco, a moverlos, a echarles agua y demás, luego ya te digo, comemos nosotros, a las 5 de la tarde vamos otra vez, ya se reconoce un poco el recorrido para saber lo que tienes que hacer. Y a partir de ahí, pues ir preparando cada caballo según la prueba a la hora que te toque y calentando, y así hasta las 12:30, la 1 de la mañana, por ahí, que dura. Porque, por ejemplo, en este caso Wendy es la que compite por la noche, sí, en las apuestas. El ambiente es diferente también, ¿se vive diferente de cara, en este caso, al caballo? Hombre, es diferente porque hay más gente, evidentemente, al hacer una temperatura más suave. Pero bueno, la gente la verdad es que lo vive bastante, es una...
es un evento que la gente le gusta mucho y la verdad es que hay una afluencia de público bastante interesante. O sea, que cuando las horas ya empiezan a refrescar, la gente acude en masa. La verdad es que está muy bien. La afición en Ciudad Real por la hípica, yo creo que es bastante, bastante grande. Además, estamos viendo alumnas, bueno, alumnas porque casi todos son chicas. Sí, la verdad es que sí. De alguna manera también desde aquí, desde Mabelka, se trabajan las nuevas vocaciones. ¿Estas chicas, estos chicos quieren a lo mejor quizá algún día poder competir? Sí, claro. O sea, aquí se trabaja mucho la equitación base, que se llama, ¿vale? Entonces luego ya dependiendo de los intereses de cada uno y lo que quiera llegar a conseguir en este deporte, pues hay gente que solo lo practica en plan diversión, como hobby, y otros en plan de competición. Ya en plan de competición pues requiere pues más esfuerzo, pues otro tipo de caballos, bueno, es pues como cualquier otro deporte, cuando ya te dedicas a la competición requiere muchas más cosas. Porque habrá, cuando he mencionado tu nombre, recordamos de haberte leído en prensa, un nombre sonado. ¿Con qué caballos has conseguido esos triunfos? Bueno, pues empecé con dos yeguas pues, que la gente conocerá mucho, Casta y Mabelka, que estuvimos, vamos, realmente prácticamente mi nombre se forjó con Casta, o sea, eso es así, porque la gente me recuerda mucho con esa yegua, pues empecé con 14 años y bueno, pues el típico chavalín pequeño que iba muy rápido por las pistas y eso, claro, y bueno, pues estuve corriendo con ellas bastantes años y luego ya pues tuve que cambiar por razones de edad de los caballos y tal, y cambié a los de ahora. Evidentemente los de ahora son caballos de salto genéticamente, los otros eran caballos que saltaban, o sea, no tiene nada que ver, pero aún así no desmerecen nada, o sea, todos los méritos cosechados prácticamente han sido con ellos. ¿Hasta cuándo iremos a Lorenzo Gómez en el concurso nacional? Espero que por muchos años, espero que por muchos años, sí, porque gracias a Dios este deporte nos permite estar con bastante edad encima de la silla, o sea que yo, si me respetan las lesiones y la vida me lo permite, espero estar por muchos años ahí. Porque hablábamos antes que es un trabajo muy sacrificado, pero con buenas recompensas que también. Sí, hombre, el trabajo con animales es siempre muy gratificante. Y bueno, estás en contacto con la naturaleza, es que al fin y al cabo este deporte, por mucho que tú entrenes, depende del que llevas debajo. Entonces, si no tienes una compenetración casi total con ellos, por muy buen jinete que seas tú o por muy bueno que sea el caballo, si no existe esa chispa, esa conexión, no haces nada. Pues yo me quedo con dos cosas, con que te vamos a escuchar mucho tiempo, vamos a oír hablar de ti, y con que quien le guste los caballos, si algún día quiera ser joven, aprender a, ¿por qué no, a saltar? Yo aquí lo invito, ¿no? Lo invito a que lo prueben, o sea, lo invito a que lo prueben porque les va a gustar. Es una cosa que además que se te va metiendo dentro y llega un momento cuando te quieres dar cuenta, es tu vida y no te puedes enganchar. Aunque lo ideal es empezar desde pequeño, pero si alguno ya tiene más años... Sí, ahí está, ¿no? Pero claro, evidentemente, cuanto antes empieces es mucho mejor, pero se puede empezar desde cualquier edad, o sea, eso no hay ningún límite de edad para empezar en esto. Pues llegó el gran día, primer día de competición. Lore, ¿estás nervioso o esto ya para ti es nada? Bueno, hombre, nervios siempre se tienen, ¿sabes? Los nervios siempre hay, pero bueno, evidentemente no es lo mismo que hace 21 años cuando empecé. Ya hay menos nervios, pero siempre hay. Por aquí vemos los boxes, que están, ¿cuántos? ¿Cuatro caballos? Sí, yo tengo cuatro caballos. Bueno, en total del club vienen 11 y en total en el concurso creo que hay cerca de 80. Así es que, bueno, la verdad es que más o menos hay, pues, más, pues como todos los años, o sea que al fin y al cabo la gente se ha preocupado y ha venido, que estaba la cosa un poco chunga, ¿sí? Y al final han venido, sí. O sea que digamos un poco la envergadura que tiene esta competición se sigue manteniendo, sí, con el paso de los años. Sí, es a nivel nacional y, hombre, siempre hay competencia porque hay otros concursos en las mismas fechas.
fechas, pero bueno, pues por la tradición la gente gusta de venir aquí a Ciudad Real a correr. Ahora en el inicio, por así decirlo, de la competición, a las 6 empieza otro tipo de categoría, ¿no? Sí, ahora empieza pues lo que es un grupo sexto, que es para los caballos más jóvenes y los chavales principiantes, y bueno, pues va subiendo de dificultad. Después la prueba de metro 20, que empezará sobre las 6:30, se hace luego un parón de 10 a 11 y a las 11 empieza la de metro 30 y luego la de metro 35. ¿A qué hora empiezas a calentar a Wendy? Pues bueno, es que te he dicho 10 a 11, creo que es de 9 a 10. Entonces empezaré pues sobre las 9:30 hoy por ahí, porque sale la segunda, entonces saltará cerca de las 10:05 por ahí, así que sobre las 9:30 por ahí. ¿Esto como los futbolistas? ¿Qué sensaciones se tienen unas horas antes de arrancar? Hombre, las sensaciones son buenas. Lo que pasa es que hasta que no te subes en el caballo no tienes todas las sensaciones, porque claro, al fin y al cabo ellos son animales y son como nosotros, que tienen días mejores, días peores, y hasta que no te subas en él no sabes realmente cómo va a estar. Pero hombre, las sensaciones ahora mismo son buenas. Pues ya está. Esperemos que siga así, sí. Muy bien, porque haya mucha suerte. Muchas gracias.